Force Force ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Te Chairo para Llevar. Y en esta ocasión le vamos a platicar una nota muy importante y muy muy interesante al respecto de quien sí, un personaje que ha atacado directamente al presidente de la República. ¿Por qué? Porque se ha venido una andanada completa contra el presidente de la República. Antes que yo decirles a todos ustedes, gracias. Gracias por estar aquí presentes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento en que nos estén viendo, a todos ustedes un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí en Café Activa y pedirles de la manera más atenta recordar que nos pueden ayudar a suscribirse, dar like y poder compartir para que esto llegue a muchísimas más personas. Bienvenidos todos ustedes a Te Chairo para llevar y como lo comentábamos, ¿sí? Un personaje de la política en la oposición ha estado atacando al presidente de la República, una de tantos en este momento, pero por qué situación por la andanada en contra del presidente debido a los comentarios que ha hecho sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en este caso a la ministra Norma Piña, que acaba de tomar en el, la posición más alta, supliendo al Lelo de la Rea. Y hay que recordar algo bien importante: lleva menos, menos de tres meses, menos de un trimestre de trabajo. Y el equipo de trabajo que se tiene, lo que han hecho los ministros y lo que se ha hecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido completamente deplorable. Sí, lo decimos de esa manera, porque han hecho cosas que son completamente absurdas. Cabe señalar que antes de ella ya se había trabajado y se había hecho un intento de golpetear hacia las acciones que toma el, el Ejecutivo Federal. ¿Sí? Como que, como la parte del tren Maya, estar bloqueando diferentes tramos. Para ser precisos, el tramo 5 que se estuvo con este golpeteo y que siguieron estos personajes, estos famosos eh, eh, falsos ecologistas que estuvieron haciendo sus grupitos e intentaban hacer estos videos chafas completamente para intentar golpetear a la construcción del tren Maya. Así inclusive la situación de querer bloquear eh, lo que es el tramo 6, por ejemplo, y las decisiones que ha tenido que tomar el presidente al respecto. Solamente se han exhibido. No hay que olvidar también al ministro Fierro que daba amparos a las personas que inclusive ni se los pedían. Amparaba gente que ni siquiera pedía, pedía ser amparada y que eso no está incluso en sus funciones y así de hecho tampoco se da un amparo pero en este caso después de que ha entrado la ministra piña la ministra Piña, la situación que ha tenido es que después de que ella entró, casualmente han sucedido cosas que han sido bastante fuertes en lo que es la política y en las situaciones de coyuntura de este país. Primero nos referimos a liberar las cuentas de Cárdenas Palomino, un personaje que está en la cárcel en Estados Unidos y que ha sido uno de los brazos derechos de la situación que tuvo García Luna. Personaje que hay que recordar que hace, hace unos días fue una persona que estuvo... Eh, encontrada culpable de forma unánime por el jurado en los Estados Unidos en el juicio del siglo de García Luna, Estados Unidos, perdón, contra García Luna. Y hay que recordar que de cinco cargos que se tenía en estas situaciones de narcotráfico, tres de ellas, una por estar eh, siendo copartícipe de un cártel y la otra por mentir en información al gobierno de los Estados Unidos al momento de pedir su residencia. Entonces nos está comentando de un personaje con situaciones eh, en, lo, en la cual tenemos que dudar al respecto. Pero lo más eh, impresionante eh, en, en ello es que se le tiene que dudar porque se le encontró culpable de ser copartícipe en situaciones del narco. Y entonces sus cuentas en menos de una hora después de esto fueron liberadas, hay que recordarlo, por parte de lo que fueron... Eh, los, eh, lo, lo que fue la Suprema Corte y los ministros. ¿Qué sucede? Que esto se vuelve una burla completamente. Pero para acabar de rematar, hay que recordar todavía dos situaciones más. Una era ser inmaculada y el que hayan limpiado completamente a la señora Rosario Robles, aquella de la estafa maestra, y en donde queda entonces en el limbo. ¿Quién demonios movió ese dinero? ¿Quién demonios se lo transó? Porque el dinero está, eh, eh, lo movieron, se lo robaron, pero ahora nadie resulta ser culpable. Y mucho menos la señora Robles, que hasta sale llorando y dijo que la justicia, la justicia por fin se hizo de una manera muy cínica. Y simplemente para recordar el otro punto que es importante revisar, que es el hacer e intentar hacer también inmaculado y liberar de toda situación que pueda ser aprendido a García Cabeza de vaca un personaje un personaje que ha sido un promotor de lo que es eh, la corrupción y no solamente la corrupción hay que recordar que también tiene situaciones de contrabando que se le han estado buscando al respecto eh, y se le ha estado buscando al respecto por lo mismo y que las cuentas que tiene tiene una cantidad de ranchos que supera una cantidad de 700 millones de dólares. Entonces, al respecto de esto, estos personajes que están más sucios que limpios en cualquier parte corporal... Ahora resulta que son personajes completamente inmaculados en este proceso, estando Norma Piña en el liderato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no, esta situación no solamente va a esta parte, sino que resulta que desgraciadamente hay un mensaje en redes sociales atacando a la ministra Norma Piña. ¿Y qué sucede con este mensaje? Que el problema más grande es que ahora están... Eh, eh, haciendo aquí un show al respecto. Aquí cabe recordar dos cosas. Si este mensaje es una situación real, com completamente reprobable y deplorable que alguien haya hecho eso, a nadie se le debe de agredir de esa manera. Lo dejamos muy en claro en este canal y lo dejamos en claro en Café Inactiva. Si nosotros hacemos una crítica al respecto de lo que pasa en la Suprema Corte, de la ministra Piña y de todos sus secuaces, es por el trabajo que tienen y por ser traidores a la nación. Pero eso. Tiene que aplicarse la ley y tiene que aplicarse justicia. Esto no tiene que estar ligado a interferir, a intentar agredir o amenazar a cualquier persona, sea la ministra Piña en este caso o en cualquier situación a quien sea, como también lo hemos dicho, cuando son compañeros periodistas, cuando son compañeros comentaristas de la noticia o que están en estas situaciones en redes sociales o en, en, en medios un poco más grandes. No importa si son personas de oposición o no, el agredir o el intentar amenazar sus vidas, eso es deplorable y lo rechazamos completamente aquí. Dicho eso, ahora marcamos esa parte en decir dos aspectos. El primero, como dijimos, si esto es real, a un lado, esto es deplorable. Pero como se comporta la oposición, tengo que aprender también a dudar de ellos. Y por la misma situación, si ellos están haciendo esta situación como un show en el cual se quieren sea una mentira y se quieren apropiar simplemente de la situación para hacer una cortina de humo y venderle a la gente que ahora ellos son víctimas de la situación y del trabajo que están haciendo. Esto, ¿por qué? Porque la andanada de ataques se han venido sobre el presidente de la República, sobre la crítica. Hay que recordar que es el ministro Froilán. Ya hizo una carta al respecto en donde pide que se una y que se esclarezca esta situación de manera profesional al respecto, pero también en, sobre el mismo texto se hacen los inmaculados y ya le quieren limpiar la cara a la ministra Norma Piña. Entonces, esto huele como una cortina de humo para desviar la atención y hacerse víctimas cuando la situación que tiene es la crítica del mal trabajo que han realizado. Y ahorita tenemos a esta persona, ¿quién? Sí, Mariana Gómez del Campo, que quiero ponerla para que ustedes la escuchen y vean la manera en cómo tergiversa y es parte de toda esta situación. Ponemos este contexto para que entendamos por qué este ataque no solamente viene de Mariana Gómez del Campo, sino de muchísimas personas en la oposición, porque ya no saben cómo atacar a Andrés Manuel López Obrador y el excelente trabajo que ha hecho. Y hay que recordar una cosa más antes de ver el video, perdón, pero la crítica se les debe de hacer en el trabajo que hacen porque se les paga. Por parte de la nación, por parte del pueblo de México, y ustedes están pisoteando a esas personas que lo único que están pidiendo es un poco, un poco de justicia después de tanto daño que se le ha hecho. Vamos a presentar lo que, eh, lo que comenta Mariana Gómez del Campo al respecto. Ella sube este tweet y permítanme mostrarles lo que comenta eh, esta persona. Hay que recordar que lo que hacen siempre es querer meter parte del show. Eh, eh, desgraciadamente en esta situación, y dice Mariana Gómez del Campo, les leo al inquilino de Palacio, porque ni siquiera tienen la capacidad, son cobardes para poder decir el nombre tal cual a quien le están mandando el mensaje. Si van a encarar, si van a tirar miércoles, si le van a tirar tierra en este caso o piedras al presidente, sean directos, tengan los arrestos suficientes para poderlo encarar. Y le dice: basta de atacar a la ministra Norma Piña. Basta de atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya párenle y pónganse mejor a arreglar su desastre. Alto a la violencia. El presidente no ha atacado a la ministra Norma Piña. Algo que ha hecho la oposición y que hay que tener presente es siempre hacerse de las víctimas al respecto. Pero escuchémosla y después desmenucemos esta, esta triste historia de Mariana Gómez del Campo. Permítanme colocar... El video de este personaje lo pondré de esta manera para que todos ustedes no tengan ningún problema visual después de checar en su presentación. Qué bárbaro. Y para arrancar el mes de la mujer el presidente empieza atacando a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña. Increíble, se atrevió a decir antes, cuando estaba Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se respetaba su autonomía, pero se vigilaban desde el Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Ese organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez a un magistrado justo cuando entra la ministra Norma Piña. También dijo, apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Claro que el presidente de la República extraña al ministro Saldívar porque estaba a sus órdenes y hoy que tenemos una ministra, mujer presidenta totalmente autónoma, se comporta el presidente de la República de manera violenta. ¿Dónde quedó ese presidente que dijo ser el más feminista de la historia? puro bla bla con usted. Mi solidaridad con la ministra Norma Piña. No normalicemos la violencia y es importante que el presidente comprenda de división de poderes, que deje en paz a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ellos están haciendo su trabajo. Pues esta es la presentación de el lamentable eh, y lo digo así: el lamentable TikTok que realiza intentando golpetear al presidente. Desmenucemos un poco lo que pasa al respecto con Mariana Gómez del Campo y recordemos un poco eh, lo que dice este mensaje al inicio. Basta de atacar a la ministra Norma Piña. Falso, no se ataca a la ministra Norma Piña. Se cuestiona el tipo de trabajo que tiene. El trabajo que tiene para la posición en el Poder Judicial en este país, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido completamente patético. Basta de atacar a la Suprema Corte. No, se les cuestiona y se les cuestiona porque efectivamente dice algo muy cierto. Después de que la señora Norma Piña ha entrado, ha habido una situación de resoluciones de supuestos delincuentes. A ver, supuestos no, mentira, por eso están en el bote, por eso están en el bote Cárdenas Palomino. Y fue una persona como García Luna que está encontrado culpable completamente y le liberaron sus cuentas a su esposa, en la cual la WIF. En la mañanera, Pablo Gómez ya comentó al respecto que ella está ligada a la situación del dinero sobre estas cuentas de más de 750 millones de dólares. Entonces, Mariana Gómez del campo, mientes, deberías de perder tu lugar, tu curul de plurinominal porque nunca has hecho nada más que mentir al respecto. Ya párenle y pónganse mejor arreglar su desastre. ¿Cuál desastre? Alto a la violencia. La violencia la hacen ustedes, ustedes la crearon. Señora Mariana Gómez del campo. Vamos a recordarle que ustedes, familiar de Felipe Calderón, quiere hablar de violencia, ¿por qué no esclarecen ustedes la situación que pasó? Y si tan feministas se hacen, entiendan el dolor de las madres de lo que pasó con los chicos del ABC. Sí, claro, porque ustedes no piden que se, esclare, que se esclarezca eso. De hecho, ah, hay que recordar, cierto, que la persona que estaba y que tenía cargo esa guardería, que era una vil bodega, que no tenía todo, todo lo. Los suministros necesarios ni cumplía con las normas que se necesitaban para poder ser una guardería, esta famosa guardería ABC, era tu familiar. Es familiar también de Margarita Zavala, tu tía. Entonces, ¿por qué antes de decir esto? ¿Por qué no mejor deja de mentir y en el mes de la mujer esclareces esta situación apoyando el dolor de esas mujeres? entendiendo lo que pasa entre mujeres, ya que tú estás ocupando el mes de la mujer de una manera, te estás tergiversando y estás queriendo ocupar, esto es algo muy importante que hay que tenerlo presente, la violencia que hacen estos personajes, como Mariana Gómez del Campo y los rapaces que son todos estos personajes en el mes de la mujer por tocar un tema delicado de género y que no les pueden decir nada porque siempre es violencia de género y ellas lo utilizan a modo, como en este caso. Si tanto hablas de, de, de en verdad, de, de, del dolor que pueden y de respetar a la mujer, no han respetado a esas madres. Entonces, silénciate y tente un poco de respeto en el mes de la mujer. Y ten un poco de respeto a todas aquellas mujeres que lastimaron. ¿Por qué no sale Felipe, tu tío, y le dices que deje de estar de borracho? Y asuma la responsabilidad con los muchachos, los niños del ABC. Con los niños del, del Tec de Monterrey, que les dijo que eran unos delincuentes. Con la situación de la matanza que hubo en Chihuahua, con los chicos del fútbol americano, los chicos del AA. ¿Por qué no mejor se hace responsable de todas esas muertes y todas esas madres que han sufrido por perder a su familia? Deja nada más de ponerte y de vestirte de morado y tintes lilas, rosas. Nada más por hacer una faramaya y por prostituir esta situación. Si tanto se preocupan, ¿por qué no han ayudado a la saxofonista? ¿Y por qué no se, han, no se han indignado y se han parado en el Senado a hablar o en la Cámara de Diputados cualquiera de ustedes panistas que tanto hablan de esto y de feminismo? Si a esta chica la han abandonado y la han dejado sola cuando al personaje que la atacó lo quieren dejar libre jueces y magistrados. Por eso se les critica. Solamente eres una mentirosa, eres una sofista, eres una falaz en todo lo que dices. Da pena que quieras ocupar una situación tan delicada y tan importante como la situación de género, la situación de la mujer, para que tú lo quieras utilizar y prostituyes este tema de una manera artera. Y no hables de violencia de género, asume la responsabilidad de las tonterías que has dicho. El presidente jamás se ha dicho, el presidente feminista, no le quieras incorporar o agregar valor de algo que no es cierto para después sobre ello quererlo atacar. Esa es una clásica jugada que ustedes, la gente de oposición, realizan. Agregar valor para después de ello atacar al respecto. El presidente jamás se ha dicho ser feminista, simplemente respeta las situaciones de género y lo ha dicho. Y el que respete la situación de género no implica que no tenga que... Criticar el mal trabajo, no la está criticando como mujer, no confundan esa violencia, tú estás generando esa violencia que tanto criticas en tu tuit por mentir de esta manera tan artera, tan mediocre y tan vulgar, y si no conoces estos términos, entonces métetelos a estudiar antes de querer agredir y más utilizando este mes por la situación del 8M para querer atacar al presidente y para querer limpiar la cara a Norma Piña y a toda la Suprema Corte de Justicia, que es un asco y una corrupción completa, que hay que recordar que los gobiernos neoliberales en los cuales tú participabas, tu familia participó, tu tío, su esposa, que tienen demasiada sangre en las manos y que no han, y no han visto a esas mujeres, reitero, a esas madres no les han dado solución, a las del ABC, te debe dar vergüenza. Te deberá dar vergüenza que en el mes de la mujer tus compañeras panistas agreden a los demás compañeros de una con una violencia artera y quieren utilizar asquerosamente la situación de género para evadir su responsabilidad de lo vulgares, de lo groseros y del bajo perfil que tienen para ocupar un curul tanto con Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. No cambies la conversación, Mariana. El inclino de Palacio que ustedes le dicen se llama Andrés Manuel López Obrador. Y si no puedes pronunciar su nombre es porque te faltan los arrestos y te faltan las pruebas para poder atacar al presidente de la República. Porque eres no tienes ni la fuerza para pronunciar su nombre y eso solamente se llama tener ser cobarde. No hay nada en todo tu argumento para atacar al presidente. Todo tu argumento es completamente una mentira, como todos tus tweets y qué poca en que tengas que ocupar los colores del 8M para intentar agredir a alguien simplemente por, viol por dizque, violencia de género. Qué porco argumento tienes, qué cínica, qué cínica eres al respecto. Qué triste querer ocupar el argumento de ser solamente mujer para querer agredir a los demás y quererte aprovechar de ello. Eso no es el 8M, ni siquiera conoces cuáles son esos términos. Ni siquiera sabes cuál es el origen. Tampoco esperábamos menos de una panista. Y tampoco esperábamos menos de la nini que no ha hecho nada cada vez que ha estado trabajando en las cámaras. Tampoco se nos hace raro en una persona que sea familiar de Felipe y de Margarita. Personajes que no son, son cobardes y no son capaces de salir y de ofrecer una disculpa al pueblo de México por toda la traición y por todo el daño que le han hecho. No espero menos de ti más que seas de esta manera. Mediocre y vulgar para quererte dirigir al presidente o al pueblo de México. Claro que vamos a cuestionar a Norma Piña y claro por el trabajo que está haciendo porque está afectando a México. Por eso también te criticamos a ti porque ocupas un lugar en la cámara y porque para pagarle un personaje de poca monta como lo eres podemos poner a alguien más, no más personas como tú, a partir del 2024. Así exhibimos a un personaje como Mariana Gómez del Campo, y que no es la única en esta andanada para golpear al presidente de la República. Solamente recuerda que Andrés Manuel no está solo, porque el movimiento es cuarta transformación y es obradorismo, y ese lo vamos a luchar y lo vamos a seguir trabajando para no tener más personas como tú. Así desmenuzamos y evidenciamos a estos personajes. Por mi parte, no me queda nada más que decirles gracias por el apoyo. Ayúdenos a compartir a que esto llegue a más personas. Darle like, like, like. Y si no están suscritos, los invitamos a suscribirse y a ver los diferentes programas que tenemos en lo particular y en lo colectivo. En, hasta, en Café Inactiva, con los programas Hasta que el Cuerpo Aguante, entre Paleros, Café Expreso. Así también como las diferentes cápsulas, que así como esta en Te Chairo para llevar, tenemos café cortado y próximamente la videocolumna al gran. No me queda nada más que despedirme, darle las gracias. Suscríbase y siga el pendiente de lo que tenemos en este su canal, Café Inactiva. Mi nombre es Enrique Castillo. Nos vemos. Hasta la próxima.